karate. You promise, learn. I say, you wax on, you wax off. Don't forget to breathe. Very important. Dan, wax on, act, wax off. Yeah! Yeah! Hola, buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de MacDJ. Hoy os traigo el kit de Karate Kid, de la película Karate Kid de 1984, de Dr. Collector. ¿Quién es Dr. Collector? Pues seguramente si os enseño esto y os enseño esto, sabéis ya de quién viene y la calidad que tiene este producto y lo fiel que es a los diferentes objetos y merchandising que vemos en la película. Tenemos este kit, le he quitado el plástico porque si no a la hora de enseñarlo no queda muy bien enfocado, con los brillos del reflejo y la cam no queda muy bien y le cuesta el autoenfoque cogerlo. Y nada, resumiendo, bueno, es una película de 1984 donde nos cuenta la historia de Daniel LaRusso, que es un chico que se va a vivir a otra ciudad con la mala suerte de que llega a un instituto donde la gente le está abusando, le está pegando, le maltrata, aunque sí es cierto que muchas veces es él el que está chinchando a los demás, por así decirlo. Y nada, el chaval sabe karate, pero no tiene el nivel de su rival, Lawrence, que es el chico del jefecillo del grupo que intenta siempre hacerle la vida imposible y pegarle. Entonces, el conserje de su edificio es el señor Miyagi, que es un antiguo maestro de karate que vivía en Okinawa, donde es la cuna del karate, y se va a vivir a Estados Unidos. Y nada, decide apiadarse del chaval y enseñarle karate, y en una de estas pues va al gimnasio, que es el Cobra Kai, que es donde está el otro chaval, y le reta en un torneo que se llama el All Valley Karate Championship, creo que lo viene por aquí, y decide retarle a ver quién es más fuerte, y que si gana pues le dejan en paz, ¿vale? No voy a contar el final de la película, aunque yo creo que a estas alturas lo sabéis todo. Hay dos películas más, Karate Kid 2 y Karate Kid 3, un remake que se hizo hace algunos años con el hijo de Will Smith como protagonista, y luego hay una serie que se llama Cobra Kai, que narra las aventuras de Daniel LaRusso y de Lawrence, pero ya de mayores, muy de mayores. Pero bueno, ya sabéis que es que han pasado 34 años desde el estreno de la película. Pero bueno, le he quitado el plástico, como ya he dicho, y vamos a ver qué es lo que viene. Aunque sí, vamos a ver primero un poquito la caja, ¿vale? Un poco explicado aquí todo lo que hay. Miyagi Do Karate School fue creada por Ketsuke Miyagi en 1984. En nuestra escuela aprenderás a ver la vida desde un profundo conocimiento filosófico, mezclado con unas habilidades en artes marciales extraordinarias, bla, 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 bla. Tenemos una foto de Daniel LaRusso y de señor Miyagi con la cinta del pelo, que creo que además viene incluida porque es esto de aquí. Y nada, esto es lo que incluye el kit. Vienen unos palillos chinos especiales del señor Miyagi, el pin de la escuela Miyagi Do Karate School. A ver si se enfoca bien. Pañuelo Hachimachi de karate. Nota personal del señor Miyagi, que ahora la veremos. Y luego viene el diploma de Miyagi. Además, como extra, viene la inscripción al torneo del All Valley Karate, que es el torneo este que os he dicho. Y bueno, la caja está, pues eso, como si fuera de cartón. Está bastante bien embalada, tiene buena calidad. Y vamos a abrirla. A ver, se abre mejor que la de Jurassic World, eso también hay que decirlo. Y nada, aquí viene el kit. Además te indica cómo hacer algunas cosas. Aquí te viene cómo puedes atrapar moscas con los palillos, cómo lijar el suelo, cómo usar el hachimachi, que es el pañuelo. Bueno, aquí es para cazar las moscas con los palillos, cómo pintar vallas, estas son cosas de la película, dar cera, pulir cera, esto es famosísimo. Y bueno, aquí os viene cómo poneros el pañuelo, ¿vale? Lo primero que me llama la atención, pues obviamente, es el pañuelo, que es una de las cosas que más caracterizan a esta película. Es icono, es que esto es Karate Kid. O sea, siempre que oigo hablar del pañuelo, o sea, siempre que veo un pañuelo en la cabeza, me acuerdo de esta película. Vamos a ver si puedo abrirlo. A ver, vamos a abrirlo. Ay, cuidado. Vale, y el pañuelo pues es igual que el original, ¿no? Es como de tela y la verdad que está bastante chulo. ¿Veis? Aquí, uy, a ver que se me enrolla. Aquí lo podéis ver en todo su esplendor. Es bastante grande, medirá como un metro o algo así, ¿vale? Llega desde aquí hasta aquí. Y nada, esto se lo pone en la cabeza Daniru-san y Miyagi-san para hacer karate. Vamos a dejarlo aquí a un lado, el pañuelito. A ver, vamos a dejarlo bien doblado. Vale, vamos a quitar los plásticos porque al final los plásticos lo que nos hace es que tengamos un montón de reflejo y no enfoca bien la cámara. Vale, este es el certificado de la escuela del señor Miyagi, ¿vale? En Okinawa, y aquí, bueno, podéis poner vuestro nombre o lo que queráis poner. Que ha completado el intenso entrenamiento y ha demostrado conocimientos y eficiencia en el arte del karate. Vale, este es pues, un tipo de diploma, además está con este papel que es una especie de papel como de tela, como un pergamino. Vamos a dejarlo por allí.
vamos a seguir sacando más cositas. Voy a dejar esto así abierto. Y aquí tenemos el diploma, o sea, el certificado de la registración de la competición de Al-Bale, que es donde se enfrenta los Cobra Kai contra Danny Dutan. Y nada, aquí viene la dirección, que imagino que es la misma que la de la película. El objeto es el mismo. Esta gente le gusta muchísimo hacer las cosas como las vemos en las películas. Igual, véase por ejemplo las pulseras de Jurassic World, el mapa, etcétera, etcétera. Y nada, otro detalle más para los amantes de Karate Kid. Vamos a dejarlo por aquí. Y aquí viene otro objeto más, que son las instrucciones para pintar la casa, que esto es otra de las cosas que salen en la película. No subir y bajar, go side, mano izquierda, media mano derecha. Son instrucciones que le manda el señor Miyagi a Daniel Uzan. Es otro detallazo, además está esto en el folio escrito igual que en la película. Estas cosas, o sea, si os fijáis en la película, seguramente hasta las letras sean igual, exactamente iguales que salen aquí. Quizás, hombre, aquí lo del 2018, pues esto no pega, pero bueno, esto sale en la película y es otro detallazo más a tener en cuenta. Y es que esta gente, pues es lo que os comento, les gusta mucho detallar las cosas. Tengo muchísimas ganas de ver el set de Jurassic Park de esta gente, porque tiene pinta de ser una maravilla. Y a ver si puedo coger el póster que viene y hacerlo más grande y pegarlo aquí en la habitación para que lo veáis. Vamos a dejar aparte esto. Y bueno, el pin de la escuela del señor Miyagi, un pin de metal, a ver si se enfoca bien. Como está con el plástico no se va a ver bien. Es un pin de metal, un típico pin con el logotipo de la escuela del señor Miyagi. Creo que también viene otro pin en el kit de Jurassic Park. Me ha gustado esto de meter pin, que yo encantado. A ver si puedo abrirlo, es que está como metido dentro. Y a ver si se ve bien. Y aquí tenéis el pin de la escuela del señor Miyagi con el logotipo de Okinawa, etcétera, etcétera. Ahí se ha enfocado bien. Y ya lo último, me quería dejar por último lo que más me llamaba la atención, que es el tema de los palillos, ¿vale? Esto que veis aquí son los palillos del señor Miyagi, vienen aquí con el logo de la escuela. Y con estos, cazamoscas. Cazar moscas con esto tiene que ser muy divertido, aunque no creo que ni yo en 10 vidas consiga cazar una mosca con un palillo de estos. Y nada, bueno, además estos palillos, si os gusta la comida japonesa o china, pues podéis usarlo. ¿Vale? Se cogen así más o menos, más desde arriba. Yo que estoy acostumbrado a ir muchas veces allá a Japón, pues al final te queda otra que acostumbrarte a esto, ¿vale? Y con esto, pues sabéis, una mosca, la enganchais, aunque esto es jodidísimo, pero bueno. Es otro de estos detalles que vienen en el kit. Y nada, vamos a repasar lo que viene. Tenéis los palillos, tenéis el pin, tenéis la hoja de instrucciones para pintar la casa, tenéis el certificado para inscribiros, la hoja de inscripción del Alba de Karate Championship, que es lo que cura al final de la primera película. Tenéis el certificado de la escuela del señor Miyagi de que habéis aprendido correctamente karate. Y tenéis el hakamachi, ¿no? Es que siempre se me olvida que es el hachimaki. Hachimachi, que es la famosa cinta que se pone en la cabeza Daniel Usan, nomás que viene con el logo del Yagido. Así que nada, esto es todo lo que ofrece este kit de Karate Kid. Esta gente está de la gente de Doctor Collector, está comprando mogollón de licencias para sacar mogollón productos de estos. Así que seguidlos en las redes sociales. Os dejo aquí su Twitter, su Instagram, para que podáis echarle un vistazo, y si sale algo de alguna película que os guste, pues para que lo sepáis y no lo dejéis escapar. No sé si sacan algo de Regreso al Futuro, por ejemplo, es una de mis películas favoritas, etcétera, etcétera. Así que nada, hasta aquí este unboxing de la caja del señor Miyagi, del Karate Kid, de Karate Kid de Doctor Collector. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo, que si la gente se ofrece, pues seguiremos haciendo más unboxing. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!